Estamos lanzando este proyecto que creemos que va a transformar y va a terminar de consolidar el crecimiento de la zona sur para este tipo de desarrollos y creando una oferta turística que hoy no la tiene la provincia de Buenos Aires en este sector. Vamos a transformar el lugar. Venimos con una propuesta de un hotel de cadena internacional gerenciado por el Grupo Intercontinental con la marca Crown Plaza. 120 habitaciones, 2.000 metros cuadrados de convenciones, spa, restaurantes, 125 condominios con servicio de hotelería, anexados a una propuesta de country, digamos, con 700 terrenos y unos 500 departamentos aterrazados a las dos primeras canchas de polo que va a tener la zona. Nuestra propuesta no es solo un country o un hotel, sino estamos proponiendo un nuevo estilo de vida con un estándar de servicios y de calidad que hoy no está visto todavía en el mercado aquí en el país. Lo podemos hacer gracias a la confianza y al apoyo de la cadena de Intercontinental, la cadena más importante y con más hoteles en el mundo. Lo podemos hacer también gracias a que las autoridades nos acompañan y nos apoyan, ya que esto no es solo un negocio, sino también que estamos generando bastante empleo. Solo en la fase de construcción vamos a emplear aproximadamente 500 personas. Luego, una vez terminado todo el desarrollo, va a haber trabajando aquí entre directo e indirecto aproximadamente 2.000 personas. Les doy la bienvenida a Greenville y espero tenerlos pronto en 2 años cuando estemos inaugurando la primera etapa, que es Barrio Cerrado, el hotel y los 125 condominios. Espero tenerlos de nuevo acá para cortar la cinta de inauguración. Nosotros realmente apreciamos este tipo de inversiones en un municipio del conurbano sur, segundo cinturón. Primero, porque mejora la calidad de vida a su alrededor. Segundo, porque genera fuentes de empleo. Yo lo escuchaba recién al señor Rojo cuando decía 500 puestos de trabajo durante la construcción y 2.000 puestos de trabajo después. Y todos aquellos que luchamos para que los ciudadanos tengan una forma de vivir que dependa de su esfuerzo y de su trabajo y no de pedirles cosas al Estado, realmente valoramos muchísimo. Hace no mucho tiempo, Berazategui tenía la primera escalera mecánica en el shopping y ahora tiene este primer hotel 5 estrellas, que va a ser seguramente un orgullo para todos nosotros, porque hay una cosa que es muy importante: este municipio tiene todos sus servicios municipalizados, no tiene un solo servicio privatizado, sin embargo aprecia este tipo de inversiones. Es decir, nosotros podemos tranquilamente dialogar con capitales que nos traen mejora para la calidad de vida de nuestra gente y fuentes de empleo. Tranquilamente podemos hacerlo. Lo vamos a seguir impulsando, como lo hicimos en todos estos años. Ojalá muchos de los ranchitos vean en el futuro que se cambian por viviendas dignas, producto de una mejor recaudación del municipio, producto de un mejor desarrollo, y que todos los que vengan a este lugar y los que estén fuera de este lugar puedan vivir mejor.